Dolor i Glòria ha convertit Paterna en un escenari d'Òscar. La darrera pel·lícula de Pedro Almodóvar s'ha colat en estos premis internacionals. Parlarem del seu rodatge amb l'alcalde d'este municipi, però també tindrem més continguts. Art, mostres, cinema i teatre composen l'agenda cultural de Culturissat. Continuem vius avui els textos i autors clàssics. L'obra Viejo amigo Cicerón, que representa el Talía, ens apropa la figura d'este polític romà. Dos anys després de la seva exitosa gira, Amaral torna amb nou disc. Eva i Juan ens conten què s'amaga dins de Salto al color, el 8è àlbum d'estudi d'este grup. L'art holandès arriba a València amb una mostra única a Espanya. L'exposició Reinventando la representació, que pot visitar-se a l'IBAM fins al 19 de gener, mostra un conjunt de 28 obres de l'anomenat Realisme holandès d'entreguerres. Moltes són les expectatives, però és Joker la pel·lícula de l'any? El nostre crític Sergio Castellote ens desvela els secrets d'este film. Chiudo gli occhi e in cielo splende già. Ens trobem a un escenari no només de pel·lícula, sinó d'Òscar. Les coves de Paterna, tot este entorn, ha sigut clau per a la pel·lícula Dolor i Glòria, que a més ara competís en el Premi Internacional de la categoria de pel·lícula internacional als propers Òscars, la darrera pel·lícula de Pedro Almodóvar, rodada ací a Paterna i que ha posat el nom d'esta ciutat allà, i esperem que també allà del món, gràcies a estos Òscars. Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tot un orgull, suposo que Paterna arribi als Òscars. Sí, sí, un orgull. Clar, el primer orgull és tindre aquestes coses vivent, que bueno, pues, encara n'hi ha famílies que estan vivint ací. Ara mateix estem dalt d'una d'elles. I bueno, pues sí, sí que és de veres que Paterna sempre estava molt relacionada en el cine, perquè bueno, sabeu que Antonio Ferrandis pues, és un paterner de cuna i va ser un dels actors que va estar en la primera pel·lícula que va tindre Espanya, que va ser galardonada en l'Òscar. I bueno, si no passa res, pues ara tornem a Hollywood i esperem que s'emporti la pel·lícula de Dolor i Glòria de Pedro Almodóvar una altra vegada a l'Òscar. Què li va fer a Pedro Almodóvar escollir Paterna per a la seva pel·lícula, per a Dolor i Glòria? Bueno, ell va vindre l'any passat en busca de localitzacions, que fa la gent del cine, i es va contar, perquè bueno, estigueren en ell, una persona molt amable i tot el seu equip, i es va dir que fa 10 anys arrere, pues, quan estava en la pel·lícula de, crec que era La mala educació, pues, li parlaren de les coves de Paterna. Sí que és de veres que al final no li acopla per a aquella pel·lícula, però sí se va quedar en, pues, bueno, en lo bonico, no, d'esta zona, que a més estem en un projecte per a reformar-les, estem parlant ara amb els veïns per la forma de fer-ho, perquè com estem dient, pues, bueno, és Vic, és una zona Vic, però és de veres que n'hi ha gent que estarà encara vivint. No? I bueno, no li va acoplar i ell se va quedar en pues, bueno, jo crec que en el romanticisme també d'estes coves, i al final pues, li va acoplar en Dolor i Glòria, que a més jo crec que va ser una pel·lícula que ja l'hem vist i que estem molt orgullosos de que se parle tant de Paterna, i bueno, pues molt orgullosos de que formi part d'aquesta pel·lícula tan especial també per a Pedro Almodóvar, perquè és una espècie de biografia d'ell. Una pel·lícula molt pròpia i que de fet ha vingut així a rodar-la. Ara, a més, esteu promocionant tot aquest entorn amb visites guiades, amb rutes. Sí, efectivament, és de veres que per a nosaltres també sempre ha sigut un orgull, no? La nostra torre, l'entorn de les coves, però és de veres que clar, pues una pel·lícula d'Almodóvar, pues ja t'imagines, no? El que està donant. No? Estem veient per ahí cartells en mandarín, en russo, en de tot, no? I en les nostres coves i en la torre darrere, no? Entonces, el que sí que hem fet és augmentar aquesta partida de turisme, i el que estem fent és unes rutes per a aquelles persones que vulguin saber un poquet més de les nostres coves, però a més, pues, evidentment, és un ganxo, no? També la pel·lícula d'Almodóvar, i entonces pues, estem pues, mostrant la ruta de les coves d'Almodóvar, perquè d'alguna manera pues, també enganxes a la gent. I n'hi ha... s'ha augmentat i sus visitants, sí, sí. Ve molta gent interessada. Sí, 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 sí. Sí que és de veres que n'hi ha moltíssima gent de fora i en aquest estiu, en aquestes festes, que pues, d'alguna manera pues, hem fet més rutes, el que sí que hem vist és que venia molta gent de fora.
Entonces, estem adequant un poquet més les rutes, perquè sí que és de veres que volien d'alguna manera aprofitar pues, lo de la pel·lícula, que s'ha fet internacional, però ja de cara als pressupostos de l'any que ve, pues, la partida de turisme ha augmentat moltíssim, a banda, no, de lo que estàvem parlant del projecte, que és importantíssim mostrar lo que tenim, però sobretot que la gent sentisca que estem protegint els nostres arrels. I què ens espera al cinema? Fem una ullada a la crítica de la mà del nostre crític, Sergio Castellote. Hola, què tal? Volvemos a hablar de los estrenos cinematográficos y esta semana se ha estrenado la película que estuvo peleando con dolor y gloria con Pedro Almodóvar, en esta ocasión es Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Para conseguir, lucharon las dos películas, estar presentes o ser nominadas al Oscar a Mejor Película Extranjera, todavía no se ha decidido eso, y al final fue Dolor y Gloria. Bueno, Mientras dure la guerra es una película realmente que mejora un poco lo anterior de Amenábar, tanto Regresión como los últimos títulos habían estado un poquito en tierra de nadie, siempre muy bien producidos, siempre muy bien realizados, pero que le faltaban pasión, y en esta ocasión pues nos mete un tema muy de actualidad, ¿no? Podríamos decir, aunque se transcurra en la Salamanca de 1936 con la sublevación militar que hubo en aquel momento. ¿Y por qué nos habla de eso? Porque en estos momentos también España está como en dos partes, ¿no?, divididas. Entonces, la película viene muy al momento de esa situación que hubo en el 36 para fijarse en la figura de Unamuno, cómo estuvo al principio a favor de que tenía que acabarse con la Segunda República y favorecer la sublevación, pero luego al ver lo que había y ver que una España que parecía que no la quería nadie o la querían todos, cómo se desmembraba todo, pues tuvo un discurso muy famoso que sale en la película y cómo ya iba en contra de esta sublevación. Centrándonos en la película, podremos decir de que es un testimonio. Amenábar no se pone a favor de un bando ni de otro, simplemente relata estos hechos, unos hechos sobre todo con una fotografía impresionante, la ambientación, una producción de verdad que no tiene que envidiar a otras hollywoodienses europeas de temas históricos, y que cuenta con Movistar, que ha estado muy encima de esta película, y sobre todo un reparto realmente fascinante. Está fenomenal Carra Elejalde en el papel de Miguel Unamuno, en el del general Millán Astray, muy bien también Eduard Fernández, y Santi Priego, un descubrimiento como general Franco, le da un tono, pues ese hombre inteligente que al principio parece temeroso, que no acaba de confiar, y que él mismo se erige en el gran generalísimo que será luego. Han habido discusiones sobre algún tratamiento que ha habido en la película, porque Franco está tratado como un buen padre de familia, que quiere a su mujer, la familia, el hijo, y también a Carmen Polo como una señora que incluso protege al mismo Unamuno, que está viendo cómo lo que le rodea pues está siendo encarcelado o incluso asesinado. Entonces esto a muchos no le ha gustado. Yo particularmente creo que si hay que mirarla como una película, está muy bien hecha, pero le noto falta de pasión, falta de momentos de garra, algunos de aburrimiento, y sobre todo pues el mensaje sí que llega claro al espectador, pero no acaba de profundizar en algunas ocasiones en el tema más bien histórico, en el tema emocional que puede surgir de ver una película. Es prácticamente como ver un libro, leerlo, perdón, extrapolado a la pantalla. Muy significativa una secuencia de una bandera española que va ondeando, que ya el espectador sacará sus conclusiones cuando vea la película. Recordar que se ha quedado, de momento está número uno en la taquilla española con una buena recaudación. Este es el templo de la libertad.
València és art, música, festa, teatres. Anem a fer una ullada a tot el que ens ha deixat l'agenda cultural dels darrers dies. Hemos querido detenernos en un periodo de la pintura europea que de alguna manera no era suficientemente conocida, como es el tema del realismo mágico en Holanda, que es también un periodo que el IBAM no había desarrollado. Entonces, gracias al convenio con el Museo de La Haya, del Kunstmuseum, hemos traído unas 30 obras de este retorno al orden, de esta pintura que plantea esa mirada más profunda a nivel de la personalidad, de los personajes, pero también a nivel de la sociedad. Realmente pensamos que es una pintura que mantiene una vigencia por esa carga humana y existencial que tiene. Es el espíritu de una época. Los años 30 y 40 en Europa fueron años terribles, política, social, económicamente. Había una situación de desesperación, de desarraigo, incluso de soledad. Y había una serie de artistas que optaron por lenguajes más, es decir, abstractos, pero una serie de artistas, en los cuales el IBAM, sinceramente, no tiene una gran colección de ello, donde optaron por un tipo de realismo, pero no un realismo naturalista, sino un realismo de un carácter más psicológico. Sí, hemos añadido una selección de obras del IBAM, que afortunadamente el IBAM tiene un magnífico fondo gráfico, y entonces también porque estos artistas a mi tiempo estaban pintando, pero estaban también colaborando en revistas de cine, también revistas sociales, de todo el desarrollo también en Holanda de este periodo, y entonces hemos reforzado estas obras que vienen del Museo de La Haya con revistas y publicaciones del IBAM. Y que en nuestro 30 aniversario, en el 2019, el IBAM haya colaborado con la Tate, haya colaborado con el Maxi de Roma, haya colaborado con el Lieu de Pont de París, con el Museo de Marsella, con el Kunstmuseum de La Haya, yo creo que esto ejemplifica, no son palabras, son hechos, que nos ponen a nivel, evidentemente, de pocos museos en España pueden plantear ello y poquísimos museos en Europa. Pues Salta al color es el título de nuestro nuevo disco y en él pues hemos ido experimentando y mezclando en una coctelera pues todas nuestras vivencias en los últimos años y todo lo que hemos visto a nuestro alrededor, nuestros sueños y todos los sonidos que hemos escuchado en nuestros viajes y la música que nos ha marcado de alguna manera, ¿no?, a lo largo de este tiempo. Los títulos se acaban de poner ellos solos, ¿no? Igual que las canciones, parece como que ellas mismas te piden cuando hay que grabarlas, ¿no? Es un disco que habla sobre una búsqueda de la identidad. Venimos de un disco anterior que se titulaba Nocturnal y que todo era en blanco y negro, digamos, que era como una búsqueda de la luz desde la oscuridad, y en este pues es como el reverso de la cara de aquel disco más oscuro, y es pues el encuentro con la luz, con los colores y con uno mismo. Cuando decidimos que este iba a ser el título, o ya lo vimos bastante claro que iba a ser, pues yo hice una búsqueda para ver si había algún otro libro, algún otro disco, alguna obra que se titulase así, y hice una búsqueda en Google, y una de las imágenes que me apareció fue esta nadadora saltando a la piscina, esta saltadora. Inmediatamente me enamoró y pensé, esto es la portada del disco, esto es Salto al color, es maravilloso y perfecto. Pero bueno, y busqué, vimos que era un artista griego que se llama Charis Sevis. Y en principio pues no contactamos porque nos pareció como distante, lejano, y pensamos, bueno, qué pena. No sé, estas cosas de a veces por no atreverse a dar el salto y pedir las cosas, ¿no? Y ya una vez que contactamos con él, pues fue increíble, y él está súper contento de haber tenido esta imagen, esta ilustración maravillosa. Hace unas cosas increíbles, estoy segura que vamos a trabajar más con él. Estamos abiertos a que cada uno lo escuche donde quiera, pero lo que sí queríamos hacer que el que lo quisiera tener físico, que tuviera una edición muy bonita. O sea, eso sí, es una manera de dar las gracias por todo el apoyo que hemos recibido, por toda la gente que nos viene a ver a los conciertos. La verdad es que estamos deseando venir porque siempre que hemos tocado en la comunidad lo hemos pasado súper bien. Y no solo hemos tocado en Valencia, obviamente, y no es la primera vez que tocamos en Alicante o en otras ciudades.
Estrenada en 2019 a la 65a edició del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mérida, l'obra Viejo Amigo Cicerón es centra en la figura del cèlebre orador romà Cicerón, personificació de l'integritat moral de qui manté la coherència de les seues conviccions polítiques per damunt de tot. Un texto contemporáneo que reflexiona sobre lo que ocurrió hace 2000 y pico de años y para darnos cuenta de que los tiempos no han cambiado tanto y lo que era la política de entonces en la República Romana sigue siendo absolutamente vigente en la política de ahora. José María Pou dona vida a Cicerón, qui representa la defensa de la legalitat com a valor moral enfront de la degradació del sistema polític i que ens fa reflexionar sobre si ha canviat molt la política des del segle I abans de la nostra era. Hay una compañía espléndida comandada por José María Pou, que es un actor que no hace falta decir nada sobre él porque todo el mundo le conoce, con dos actores jóvenes estupendos, Bernat Quintana y Miranda Gas, porque el personaje de Cicerón sigue siendo actual y nos ayuda a reflexionar sobre nuestra condición de ciudadanos y pasar una hora y cuarto de placer y salir con la cabeza llena de preguntas. Pretérita mutare non possumus, sed futura providere debemos. Fins el proper 13 d'octubre, el Teatre Olímpia de València ens convida a mirar al passat per entendre el present a través d'este muntatge dirigit per Mario Gas. Ens trobem ara a l'interior d'una d'altra d'aquestes coves del segle XIX, que precisament també ha sigut escenari d'aquesta pel·lícula de Dolor i Glòria. Pregunta obligada, Juan Antonio, ¿cómo va a ser ese rodaje así en Paterna? Sí, sí, bueno, la gente estaba encantadísima, ¿no? A mí es de ver a Pedro Almodóvar, pues ver a gente con Penélope Cruz o Raúl Arévalo, ¿no? Que también es un gran actor, pues muy ilusionada, ¿no? Porque a mí es, bueno, y se cambiaban así en el, hacia el costado, en la escuela del Cervantes, y entonces, pues bueno, tenían unos 200 metros o 300 metros en los que la gente pues, podía hacerse fotos en Penélope Cruz y machida, ¿no? Y muy bien, a mí es que el equipo, pues maravilloso. Abans de rodar, pues sí que es de ver es que va a venir Pedro Almodóvar, pero a verlo in situ, y una persona encantadora. Yo tengo que destacar que una persona que escoltaba moltíssim, yo que pensé, bueno, va a venir este hombre y a lo mejor es un poco divo y tal, pero le contaré moltíssimes cosas, sobre todo el tema de la pólvora, porque le interesaba moltíssim, porque bueno, también es un castell en la película, y el hombre pues molt humilde, molt bé. Una experiència molt bonica, de veres. I a més s'ha portat molt bé en Paterna perquè sí que l'ha mencionat de la pel·lícula, que de normal no sol ser habitual, no?, en els films que es diga on està rodada o què part s'ha fet allà. Sí, 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 efectivament. Bueno, a mi és que m'agrada molt Pedro Almodóvar i jo crec que pràcticament he vist totes les pel·lícules i sí que és de veres que quan va a un poble o transcorreix en un poble, a mi no me sona que parlen del nom del poble, no? I sí que és de veres que no només han eixit les coves, no només han eixit també la torre, etcètera, o l'estació del trenet i tal, sinó que parlen de Paterna, no? Parlen de Paterna i a més també n'hi ha curiositats com en un sac que és de fer una obra i tal, i és l'escut de l'Ajuntament de Paterna, que és una cosa que és de veres que no existia, que el varen fer ells a posta. I bueno, són aquestes coses que quan vas veure la pel·li et ficaven els pèls de punta. Pèls de punta, i ara a recordar aquest Dolor i Glòria, l'esperança que aconseguis que a l'Òscar, en què acabem? Sí, 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 sí. Bueno, sí que és de veres que moltíssima il·lusió. Sempre tens il·lusió que guanyi Espanya, no? Però sí que és de veres que, clar, en guany estem ahí a tope espentant i bueno, d'alguna manera també és una... És una manera d'homenatgear també la figura d'Antonio Ferrandis, perquè ell fue un dels primers actors que va aconseguir l'Òscar a través de la primera pel·lícula espanyola. I bueno, pues seria com tornar una altra vegada Paterna a Hollywood i bueno, si se guanyara, pues contentíssim. I ara una següent pel·lícula de l'Acordà o algo semblant, algo hem de fer. Pues mira, molt d'interès tenia, lo que no sé si ho farà, no? Però sí que és de veres que... Sí que sabien que algo de pólvora hi seria en la pel·lícula perquè, a més, cridar-me al coheter major, així, de Paterna, al curro, i bueno, i com t'he dit, que ell estava escoltant, molt atent i li agrada moltíssim el tema de la pólvora i bueno, ja sabeu, tenim les coves, la torre i per suport, pues bueno, la nostra corda, no? I a més, bueno, el dia del rodatge van estar dos o tres dies, no? Però s'aproparem l'últim dia per no molestar i tal,
y le donaré en cachaps y va a estar encantado de ti, Penélope, Raúl Arévalo, todo el equipo, Agustín Almodóvar también, el germán, que es bueno, una grandísima persona y un gran profesional. Y le regalaré también un socarrat de Paterna. Entonces ya estaba la torre, el socarrat, el cachap, la pólvora y bueno, muy bien, muy bien. Un récord. Sí, sí. Sí, yo creo que es de més bonicos de la pasada legislatura. Pues va a ser això, no? A banda de les coses que fem, no? En l'Ajuntament, però sí que és de veres que és una curiositat que jo crec que bueno, pues tindré a Pedro Almodóvar o a gent com a Penélope, Raúl Arévalo, etc. Pues bueno, eso es todo un orgull, no? Esta semana nos llega uno de los estrenos más esperados de la temporada, este próximo viernes, que es Joker, una película realmente que ha venido con mucha polémica, también con mucha sorpresa, porque no es normal que una película de cómics se haya erigido como la ganadora del pasado Festival de Venecia, el León de Oro, buscado uno de los festivales de clase A más importantes del mundo, e incluso también a mejor actor, a Joaquín Phoenix. Podríamos decir que esperamos de Joker que no sea, o por lo menos lo que se oye, que no va a ser una película de mucha acción, de mucho disparo, de muchas persecuciones, sino que es una película muy introspectiva que nos va a meter en el fondo de por qué este personaje, este hombre, se hace maligno, el origen de él, las claves que nos llegan a conocer este personaje. Muy claras están, él quiere ser un payaso, no triunfa, la sociedad le tira de espaldas, lo machaca y eso le influye a luego ser realmente un personaje tan malvado en una Gotham que también en ese momento se dice que ya no es lo que era. Hay secuencias también que se cruzará con el futuro Batman y también podemos decir de que aparte de esas influencias que puede tener el personaje está sobre todo la relación de su madre, la relación de una madre enferma, una madre que lo protege y que hace que Joker realmente su pérdida pues le haya supuesto un afán de intentar acabar con todo lo que hay ahí en Gotham y ser un personaje realmente curioso. Viendo el tráiler vemos sobre todo de que hay algunas secuencias bastante interesantes, como una del tren que se está riendo solo, una serie también de legionarios que se disfrazan como el payaso Joker, y podemos decir de que tiene también en la película la presencia del famoso Robert De Niro, un personaje que aparece en la película y que tiene también su valor. El director es Todd Phillips, muy conocido por la saga de Resacón en Las Vegas. Se ve que ha dado bastante de por sí en la película y es un tío bastante inteligente, un director que tiene bagaje, sobre todo en comedias irreverentes, pero que se ha volcado totalmente en esta producción. Warner Bros. Tiene la mano de lo que quiere ser Joker, quiere competir con las otras películas de superhéroes y veremos a ver qué nos da de sí esta película, que realmente con la interpretación de Joaquín Phoenix parece ser que ya es suficiente para ir a verla. Luego también está creando una polémica, sobre todo hay miedo en el estreno en Estados Unidos, ya pasó con una anterior película también, que hubo una serie de asesinatos en algunos cines, estos tiroteos que suelen haber, y la verdad es que la reacción que puede tener el público y el espectador puede igual diferir el espectador adolescente al espectador más mayor en cuanto a la profundidad que pueda tener este Joker. Estaremos muy atentos y hablaremos de ella muy próximamente. Me pregunto por qué será. I de la Paterna del cinema als escenaris. Esta és l'agenda del teatre de les pròximes setmanes. Tota una programació ben ampla que poden disfrutar els teatres de la Comunitat Valenciana. El proper 14 d'octubre podrem disfrutar al Teatre Olímpia de La Traviata, òpera en tres actes de Giuseppe Verdi, amb solistes, cors i orquestra de la companyia lírica Òpera 2001.
i de l'òpera a la banda sonora dels 90. Fins el 13 d'octubre, el Teatre Thalia representa La reina del baile de Kou 1995, una comèdia musical que amaga un drama. El tema del càncer, de la pèrdua dels éssers estimats, de les addiccions, de les frustracions, del pas del temps, s'aborden i es canten en esta obra. I acabem amb una de les comèdies de més èxit del planeta. Per davant i per darrere és una declaració d'amor cap al món del teatre. Ha sigut traduïda a 28 idiomes, representada en 50 països diferents, des de la seva estrena a Londres i vista per més de 12 milions d'espectadors. Este clàssic continua més viu que mai després de 30 anys als escenaris i es podrà disfrutar el proper 20 d'octubre al Teatre Auditori de Catarroja. I fins ací este primer programa de Culturitza't, l'agenda cultural de 7 Televalència torna a les seues pantalles la setmana que ve i avui en un escenari de luxe, Paterna de Cinema.